¿qué le responderías a las personas que entienden que tú no debes de cobrar, eh, Caro, yo sé que te lo han planteado, que tú no debes de cobrar por ir a cantar a un evento porque eh. oh. se supone que, y, y yo sé que y hasta públicamente lo han dicho, eh, de, que, de que ustedes no pueden cobrar porque esa es la palabra porque de Dios. Es un Dios. mensaje, ustedes tienen que trabajar vocacionalmente. La ah. declaración de Larry Oberle que él dice que no se debe de hacer eh, música urbana cristiana por el ritmo. Okay. Héctor lo apoyó, salieron otro carreras y le dijo que no. ¿Qué tú opinas de eso? O sea, influye en el ritmo que tú te montes. O sea, tú me Mira, puedes predicar en un dembow. Dios te bendiga en gran manera. Si sí, tú que me estás escuchando, Dios te bendiga. Dime, ¿por qué tú te pones como que a uh, que, uh, Dios te bendiga en gran manera. Miren lo que dice este exponente de música urbana o rap cristiano. Miren lo que él expresa con su propia boca. Escuchen bien. No una, una cosa, Ariel, ¿de ¿qué le responderías a las personas que entienden que tú no debes de cobrar, eh, Caro, yo sé que te lo han planteado, que tú no debes de cobrar por ir a cantar a un evento, eh, porque no. eh, se supone que, y, y yo sé que y hasta públicamente lo han dicho, eh, de, que, de que ustedes no pueden cobrar porque esa es la no, palabra no, que de es un mensaje, ustedes tienen que trabajar vocacionalmente. Está bien, te voy a explicar algo, mira, eh, te voy a decir okay. algo que yo nunca he dicho. Es una, es una estructura. Okay. Te voy a hablar de una estructura. Primero, el Evangelio no deja de ser un negocio. No deja de ser un negocio. ¿Cómo? Eso ningún cristiano te lo va a decir, no deja de ser un negocio. ¿Por qué? Porque yo voy a una campaña evangelística, ¿verdad? A ti se te arrepienten 100 gente. Es así. Escuchen como él lo plantea, escuchen como él lo define. Escuchen cómo él lo divide cómo lo multiplica, escuchen eso. Hay gente, si tú la sabes disipular, se te convierten en miembros. Una empresa. Esos miembros se te convierten en ofrendas y diezmos. Entonces, si tú me das una ofrenda a mí, vamos a poner de mil dólares. Y esos miembros te duran diez años ofrendándote y diezmándote. No, no, millonario. Esos 10 mil dólares tú te lo vas a buscar en menos de un año de esa cantidad de gente. O sea, tú me pagaste una vez. Me pagaste. Tú me pagaste una vez por irte a cantar. Tú me pagaste una vez. Pero mi trabajo. Su trabajo. Su trabajo. Hizo que tú te quedas cobrando muchas sí, veces. Cobrando, Entonces, cobrando. cuando tú no quieres que yo te cobre, es porque tú no estás entendiendo cómo funcionan pero, los negocios pero, del reino. Pero, 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 pero decir... Señores, ustedes están viendo por qué la cosa se ha, se ha distorsionado. Ustedes están viendo por qué las cosas han dado un giro que hoy no se sabe quién es quién, que hoy el Evangelio lo han cualquierizado. No porque Cristo cambia, no porque Cristo dejó esta enseñanza, sino porque el hombre ha malinterpretado y ha entendido conforme a su necesidad y conforme a su beneficio. Sigan escuchando lo que les dicen ellos. Para que no se malinterprete, y lo digo con todo, el, con todo el amor y el, y el respeto, es un negocio. Es un negocio. ¡Ay! Es un negocio. Él ¿Por? vuelve y lo repite. Que es un... El evangelio, él dice que es un negocio. El cantante, véanlo ahí. Él dice que es un negocio. Y el que tiene el evangelio como negocio, yo he escuchado una frase por ahí. Repitan ustedes y déjenlo en los comentarios que yo no lo voy a decir. Y a Dios que, que, que me perdone y que, y que tenga misericordia de él también y, y de todos los que están ahí. Porque... El decir que es un negocio no es una mala palabra. Okay. Porque hay buenos negocios. Exacto. De hecho, esto es un negocio. Totalmente. Pero no es un mal negocio. Okay. Es un negocio muy productivo. Mm. Porque, y, y lo voy a decir en tu caso, sí. que a mí me encanta tu contenido. un uh, no es un tigre que anda chimeando, no, no. ni haciendo eh, eh, prensa amarillista, No, Tú eres uno de los pocos tipos que gente como yo se siente honrado de que tú lo entrevistes. No hay... Entonces, ¿qué pasa? Esto es un negocio y es un muy buen negocio porque es un negocio que se usa para edificar, para educar. Mira, el podcast más bacano, nosotros lo teníamos. Él dice que es muy buen negocio. Como fuera de cámara. Es verdad. Eh, discúlpeme, no sé si está hablando del podcast o del evangelio ahí. No, ahí no, no, no entendí bien si él habló del podcast, que es muy buen negocio, o del evangelio, porque no quiero hablar de cosas por otras. Sí. fuera ¿verdad? de cámara Totalmente. entonces entonces tú cuando estás lleno de algo positivo lo que va a salir de ti es de lo que tú estás lleno es lo que estamos hablando entonces cuando... exactamente lo que está, tú estás hablando es porque tú estás lleno de eso porque tú crees que el evangelio es un negocio tú dices sí. es un negocio mucha gente lo ve no mm. es un negocio todo en la vida es un negocio de ese negocio ahí mm. mismo, claro. mismo dale mismo a, pero... Ariel Kelly se armó oh, una controversia entre, entre muchos artistas eh, cristianos por la declaración de Larry Ober. La uh -huh. declaración de Larry Over es que él dice que no se debe de hacer eh, música urbana cristiana por el ritmo. Okay. Héctor lo apoyó, salieron otros carreras y Mido le dijo que no. ¿Qué tú opinas de eso? O sea, y Señores, antes que él omita una opinión, yo quiero decirle que la gente no ha aprendido todavía a respetar las opiniones personales. Hay personas que no se someten a respetar cada opinión del ser humano. La opinión del de larry Over, yo la respeto totalmente. Si tú dices así, bueno, te respetamos a ti. Tú dices que se, se puede cantar rap. Canta rap. Tú dices que no se puede. Te la respeto también. Aprendan a respetar. Ellos están barriendo el piso con él porque él dijo que no. Porque él dio una opinión. Influye en el ritmo que tú te montas. O sea, tú me mira, puedes predicar en un dembow. Mira qué pasa, te voy a explicar algo. Si vamos, no, olvídate de lo que él dijo, vamos a quien lo dijo. Okay. Larry uh -huh. Over era una persona, que uh -huh. yo te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el Pachá. Uh -huh. El Pachá, un tipo muy profesional, Frederick Martínez. Okay. Escuchen la sabiduría que él utiliza para menospreciar a Larry Over. Y a Dios que me perdone, pues yo no, 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 pero es, es que es eso, y este, este muchacho, eh, lamentablemente, siempre... Es como que yo lo he visto como con una ira, como con, con rebosado de odio, hasta con redimido. Él, en esa misma entrevista, si ustedes quieren, búsquenla, búsquenla. Hebrea Frank que se la hace a él. Él dice que, que, que redimido lo que canta es paz. Y de... Pero... Sí, claro, claro. Pero el Pachá yeah, fue eclipsado. Frederick Martínez fue eclipsado por el Pachá. Sí, o sea, el Pachá le robó el show al comió. profesional que es Frederick Martínez. Okay. Entonces, este tipo, vamos a llamarlo el Guasón. Sí, como él se como, decía en el mundo secular. Como, como Guasón, él sonaba más y se hacía más viral por todos los disparates que hacía que en realidad por su propia música. Sí, ¿Me claro. entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando él se arrepiente, parece que sintió el vacío de crear un sonido. Oh, Necesita God. crear un sonido. Es como el alfa. Cuando el alfa está down en su música, critica a los raperos, los raperos se van con el amague, a todo el mundo le da para él y crea la atmósfera de la controversia que él quiere. ¿Y Entonces, un, y, y, perdón, y un sonido innecesario, Exacto. porque Jesús viene siendo el primer influencer del mundo. Exacto. Entonces, mira qué, se qué pasa, influye? si la Riover hiciera, por ejemplo, lo siguiente, ok, la música no edifica, yo no la hago pero yo no soy quien para criticar a los que la hacen porque nuestra música ha dado fruto de arrepentimiento por muchos años, por eso estamos aquí. Señores, este joven llamado Ariel Kelly, él dice que Larry Over lo que está buscando es sonido con eso, cosa que yo difiero, que yo entiendo que no, porque yo he visto la transformación de este joven Larry Over, lo cual ustedes quizás lo conocen, porque él fue famoso también. Yo creo que el que está buscando un poquito de sonido aquí, mi opinión personal, con mucho respeto a este, a este joven que está ahí, es él. Cuando no es una control, mira, en la pandemia le tiró a Moza la paga y al lápiz consciente, algo innecesario. Siempre vive con una chiquilla con una tirándole a redimidos, que yo no veo eso bien entre cristianos. No lo veo bien. Y siempre está buscando como la forma, como, como buscando como la manera como de conectar. Miren lo que él dice. En esa misma entrevista dice que ninguno de los cristianos el que van, eh, están de acuerdo con él porque él es esto, porque lo otro, porque él es el mejor. Él dice que él es el mejor. Vean la entrevista completa que él dice que él es el mejor, que él es el número uno, que él es, que, que él es el Papa upa de la matica. Señores. Suscríbanse y denle like y compartan, que esto nos ayuda en el canal a seguir sacando eh, la verdad y seguir predicando de esta manera.